Good evening. Good evening, teacher. Estoy viendo que ni el de la plataforma no se escucha. O sea, cuando se quiere compartir con ustedes, ni el video de la plataforma. How was your day? How was your day, Selena? Hello. Excuse me? How was your day? How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Good. It was good. Okay, really. And what do you do for a living? ¿Qué haces para de trabajo? De trabajo. My job is in administration, the office administration. Uh-huh. In AGM. What is IGM? It's ONG. Yes, it's ONG. It's International Justice Mission. Oh, okay. Then you deal with law and things like that, international law. No. What do you do there? ¿Qué hacen ahí? It is help the people with toolers. You develop projects. Like, yes. We support a project. Community help. What kind of projects? Yes, but what kind of projects? Agricultural or no? Is
technical. Help technical. For example, laptops or equipment office. Yeah. Okay. Mm-hmm. So it's not really for people from the fields, but for people like need to set a business but using technology. No, we help the different institutions. And that institution received the help. For example, give 10 laptops for different institutions, but it's not people exactly. Our help is for institutions. Oh, it's the institution. Mm-hmm. Okay. For example, if there is an institution that has a project to set like classes or something like that, or if they want to run a business and they need laptops in order to develop that. It's different, but this help community help, not necessarily say classes. Could be to the mayors for the yes, for the mayors. Okay. Mm-hmm. Nice. Anything that could help in El Salvador is good. Yes. I'm basically unemployed here in Panama. For 4 years now, but I studied my master's degree on high school, higher education, that is universities. I got my master's degree on higher education in order to work for universities here in Panama. But I finished in December 2019. And on March, when they gave me my degree, we already had the pandemic over us. So I couldn't get any job yet, but I got this one and I love it because at last I'm teaching. Well, good evening, everybody. Thanks for coming and let's start. Don't worry, I have your PPT here, but I was. Here. There. Now we are starting lesson three or section three. And the title is Time for a Change. That means that you can change, okay? This is time for a change. Repeat after me, time for a change. Time for a change. 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 Okay, thank you. Okay, now. This is the last part of the, well, almost the last part of the desiderata. And on the therapy, we will finish. Then repeat after me. Therefore be at peace with God. Therefore be at peace with God. With good,
Greets. Peace with God. Greets. Peace with God. Whatever you conceive him to be. Whatever you conceive him to be. To be. And whatever your labors and aspirations. And whatever your labors and aspirations. In the noisy confusion. In the noisy confusion. Confusion. Of life. Of life. Keep peace with your soul. Keep peace with your soul. With your soul. ¿Entienden el mensaje? ¿O quieren que se los traduzca? ¿Entienden el mensaje? O sea, léanlo y me dicen qué es lo que entienden del mensaje. Teacher, what's mean therefore? Por ello. Por ello, está en paz con Dios. Cualquiera que sea la forma en que lo concibes. Y cualquiera que sea tu labor y aspiración. O sea, tu trabajo y aspiraciones. En la bulliciosa confusión de la vida, mantente en paz con tu alma. O sea que aunque estemos acordémonos que vivimos y hoy es peor que antes, vivimos en una época donde estamos rodeados de que todo, a cual más rápido, todos a la carrera, todos, ¿verdad? Entonces, por cualquier lado que usted vaya, toda la gente anda a la carrera, toda la gente se la pasa llevando, toda la gente, o sea, no, se la pasan llevando y ni disculpas le piden, o hasta lo miran mal, como que usted fue la culpable y tal vez usted estaba parada, ¿verdad? Quieta, y la gente se la pasó llevando, cosas así. Y entonces, la gente anda toda acelerada, y entonces, pero aún así, que vivamos en esa rutina acelerada, tenemos que mantenernos en paz en nuestra alma, ¿verdad? Y tenemos que mantenernos en paz con Dios, ¿verdad? No sé si ustedes saben esto, pero God is love, o sea, Dios es amor. Entonces, y todo lo que tiene que ver con el amor es Dios. Entonces, if you love whatever you do in life, then you will feel fulfilled. Entonces, si ustedes aman todo lo que hacen en la vida, se van a sentir completos. Y fíjense que Ricardo Arjona dice que ¿qué haces leyendo la Biblia todo el día? Lo que está ahí escrito se resume en amor. Anda, ve y practica. Hasta cierto punto tiene razón. O sea, you don't have to be a theologist in order to live according to God. No tiene que ser un teólogo para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere decir. O sea, independientemente, o sea, aquí pueden haber católicos, musulmanes, de lo que sea, pero quien que sea humano no necesita de amor en su vida, ¿verdad? Y si Dios es amor, entonces necesitamos o no necesitamos amor, ¿verdad? Necesitamos o no necesitamos a Dios. Entonces, si usted ama a su vecino, no lo va a querer matar, no le va a querer robar, no le va a querer estropear lo que sea. Si usted ama su trabajo, lo va a hacer lo mejor que usted pueda. Si usted ama a su familia, va a querer lo mejor para su familia. Entonces todo se basa en el amor.
Si usted ama, suficiente. No va a hacer daño al medio ambiente, porque usted va a amar la tierra. ¿Ok? Nada. A mí me gusta dar pedacitos de cosas así. Porque nos, I am more than just a teacher. I'm what we call maestro, okay? And un maestro looks after all the whole thing in their students, physically, intellectually, and spiritually. Now, Cristina Mejía, could you read please up to the first period? Yes. Is build your English language skills with the lesson on adjective and nouns. Okay, thank you. Now, Cynthia. Yes, by the end of this class, you will learn how to express your opinions about house and apartments. About. Repeat, please. About. It's like about. Mm-hmm. About. Houses and apartments. Thank you. Now, Gerardo Rivas. Additionally, you will be able to describe your house or apartment in English and use evaluating phrases such as apartments are too small for pets. Wait. Okay, thank you. And now, Stephanie Pozuelo. Apartments? Apartments are too small for pets. Houses are too expensive. Or houses cost too much money. Okay, thank you. Any questions about vocabulary? ¿Preguntas sobre vocabulario? ¿No? No, bien, ahorita en esta lección vamos a estar hablando sobre lo que son housing, o sea, en comparing, okay, comparando lo que son apartments and houses, okay. Now, evaluations with adjectives and nouns. O sea, usted va a evaluar, o sea, a decir qué tan bueno es algo o qué tan malo es utilizando adjetivos y nombres. Vamos a ver que son diferentes estructuras, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, van a tener que desarrollar ustedes ciertas actividades. La de esta todavía no se las he puesto en el documento de Word, se las voy a poner hoy. ¿Verdad? Y de un solo voy a poner todas, las de hoy y las de mañana. On Thursday, we will be reading the middle test. El jueves vamos a estar leyendo el test de mediados, ¿verdad? Y también vamos a estar viendo las actividades que me hayan enviado de lo que les he pedido. Como les digo, no se preocupen si usted no lo ha mandado o si no lo quiere mandar, ¿verdad? Esto es una actividad extra para ustedes y también es algo extra que yo estoy haciendo, ¿verdad? Mi idea es ayudarle con la escritura y ver qué tal están, porque si usted aprende a expresarse por escrito,
es mucho más factible que solo por verbal, ¿verdad? Porque cuando usted va a trabajar a algún lugar y le preguntan que si sabe inglés, usted va a tener que redactar documentos. Y para eso, entre más practica, mejor. ¿Ok? Now, repeat after me. Give opinions about houses and apartments. Give opinions about houses and apartments. Evaluate your own house and apartment. Evaluate your house and apartment. Examples. Apartments are too small. Apartments are too small for pets. But houses are too expensive. Houses cost too much money. Okay. Now, Mr. Rafael Vargas, could you read the first one, please? Evaluation with adjective and noun. Apartments are too small for pets. Apartments okay, are. Thank you. Okay. Now, Mariana Vega, could you read the second one, please? Okay. Apartments are big enough for families. Aren't. Entonces okay. Está contractado, pero se tiene que escuchar. Okay. Thank you. Now, Mauricio Garzona, number 50. Okay. One moment. Apartments don't have enough parking space. Spaces, okay. Okay, thank you. Now, Lilian Guevara. Yes. Number okay. Four. Apartments just as many expenses as houses. Apartments have just as many expenses as houses. Veronica Flores. Apartments do not have as many rooms as houses. Okay, excellent. Thank you. Si se fijan aquí, todas estas están comparando lo que están dando sus evaluaciones o lo que usted considera sobre los pro y los contras. O sea, eso es evaluar, ver los pro y los contras de lo que son apartamentos con respecto a casas. In my opinion, in El Salvador, we had to get in use to live in an apartment. O sea, en El Salvador tenemos que irnos acostumbrando a vivir en apartamentos. Why? Because the country is very small. We have a lot of population. And the more we use for housing, the less we have for crops. O sea, entre más tenemos casas, menos tenemos para los cultivos, ¿verdad? Y entonces, have you ever been to Guatemala? ¿Alguna vez han estado en Guatemala? Yes. Si no han ido, por lo menos busquen en ¿cómo se llama? Fotos que deben de haber ahí en la web.
hay o no hay el montón de edificios. Y todos esos son de apartamentos. Y Guatemala, con respecto a El Salvador, es como 7 veces El Salvador. Teacher, también en Indonesia. Ajá. Y también aquí en Panamá. Panamá es mucho más grande que El Salvador. Y aquí tienen el montón de edificios de apartamentos. Entonces, ¿por qué lo digo? We need for the population, we need to have crops. O sea, usted no se va a comer la pasta. Usted va a comer lo que usted pueda sembrar. ¿Sí? And there are some places around there in San Salvador. Do you know what we call Calle Dolores? En la Calle Dolores, I remember that there is a kind of urbanization that they have buildings, but they also have plots of land where you can go and plant. As you own a piece for parking, you also own a piece to plant something. They even have pools, hasta tienen piscina. Entonces, something like that. ¿No le gustaría vivir usted en un lugar donde usted pueda aprovechar de ir a una piscina, que sea de la comunidad suya? It's very expensive, this apartment. No tanto, no tanto. Pero ¿cómo se llama? Si se hicieran así, o sea, lo que usted gasta, porque vaya, por ejemplo, no es por nada. Usted compra un apartamento y si usted había comprado los muebles antes de comprar el apartamento, tiene que volver a vender los muebles porque no le caben. ¿Sí o no? O sea, perdón, una casa. Las casas están cada vez más chiquitas. Y entonces, algunas veces la gente empieza a comprar sus cositas para que cuando tenga la casa ya tenga para mueblarlo. Y algunas veces no caben las cosas que compró, las tiene que revender. Entonces, porque la casa cada vez más pequeñita. Entonces, ¿se podrían hacer apartamentos que sean más grandes que las casas que están vendiendo? Pero serían más baratas porque en el mismo terreno podrían hacer 4 o 5 pisos para ti. ¿Verdad? La casa sería más hermosa. Lo único que tendría que acostumbrarse es a vivir hacia arriba. But in my opinion. Okay. Now, ¿alguna duda o consulta con respecto a estos vocabulario que está aquí? No. Vale, ya vamos a ver la estructura, no se preocupe. Ahorita estamos solo, este es el audio de transcripción. O sea, si ustedes ya vieron la lección, se dieron cuenta que estaban personas hablando sobre este tema. Aquí va el otro. Now, Yanari Cortés. Yes, teacher. Houses aren't safe as apartments. Okay, thank you. Now, Herbert Antonio. Houses aren't as convenient as apartments. Okay, thank you. Selena? Houses cost too much money. Okay, thank you. Cristina Mejia? Houses don't have enough closet space. Thank you. David Doñas? Does not have as much privacy as apartment. I have a question, teacher. Thank you very much. Yes. Is convenient o lleva la E? No, convenient. La no, it's with E. It's with E. Okay. Sorry. Error de dedo. Ah, okay. Me dejó ahí con la duda. Gracias. No, because I was typing, while I was listening, I was typing
quickly, oh, and I haven't checked. Okay, thank you. But ahora que se las envíe, ya va a ir la corrección hecha. No se preocupe. And thank you. Okay, now. Entonces, como vamos a estar hablando sobre adjetivos y nombres, entonces primero les quise poner un recordatorio de what is an adjective, okay? And then, what is an adjective? Is a word or phrase naming an attribute added to or grammatically related to a noun to modify or describe it, ¿verdad? O sea, ¿qué es un adjetivo? Es la frase que dice un atributo que se agrega o que esté gramaticalmente relacionada a un nombre para modificarlo o describir. Eso es el adjetivo. O sea, dice el atributo o modifica o describe a un nombre. El adjetivo siempre va a tener que ir acompañado de un nombre, porque el adjetivo por sí solo no significa mayor cosa si no se sabe de quién está hablando, ¿verdad? Entonces, aquí están los ejemplos. Lo que está en morado es adjetivo. Entonces, y lo que está en verde es el nombre. Entonces, lo podemos escribir directamente antes del nombre. Es lo más normal. Pero con el verbo to be, se puede poner después del nombre, pero va a tener que poner el verbo to be. Entonces, usted puede decir the greenhouse o puede decir the house is green. Pero siempre se está refiriendo a la casa. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta? ¿No? No. Muchos de ustedes me imagino que usan transporte o han usado transporte público. La mayoría de buses, yo me acuerdo que eran de una compañía que se llamaba Bluebird, pájaro azul, ¿verdad? Entonces, blue es el adjetivo y bird es el nombre. Entonces, todos los colores son adjetivos. En el curso pasado, yo les en una de las diapositivas les puse el orden real de los adjetivos, porque les dije que en una sola oración pueden haber varios adjetivos, pero siempre van a llevar un orden determinado. Como tenemos gente nueva, voy a volver a buscar eso y lo voy a agregar aquí, ¿verdad? Para ponérselo aquí, para que les sirva a ustedes, para que lo tengan de conocimiento general. Vale, entonces, estos son los adjetivos que tienen que ver con lo que vamos a estar haciendo, comparando casas y apartamentos. Now, repeat after me. Comfortable. 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 Convenient. 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 Ahí sí lo escribí bien. Dangerous. Dark. Spacious. Huge, esto significa enorme. Enorme. Sí. O sea que está small, pequeño. Uh-huh. Middle size, mediano. Big, grande. Bigger, más grande. Big es el más grande. Pero huge es enorme. Ajá. Now. Small. Inconvenient. Modern. Noisy. Private. Safe. Okay.
Vamos con el siguiente. Teacher, una consulta. Ese que acaba de decir usted, Hugh, ¿no sería un parecido a la palabra Hugh de abrazo? No, ese es hug. Ah, pero no se escribe igual. Hug. Si te fijas, es similar. Hug es solamente sin la E. A hug. Okay. ¿Verdad? ¿Y cómo se llama este? Y si te fijas, hug se dice como que fuera una A, pero este se dice Hugh. Okay. Este es Hugh y abrazo es hug. Ajá. Okay. Thank you. Okay. Ya sabes. Este, vamos con las evaluaciones y comparaciones con adjetivos. Entonces, este, los que están a la izquierda son evaluaciones y los que están a la derecha son comparaciones. Pero ambos, o sea, tanto las evaluaciones como las comparaciones aquí, tienen que ver con adjetivos. O sea, usted va a usar un adjetivo para hacer las evaluaciones y la comparación. Entonces, vamos a ver cómo es. Vamos a ver cómo es este, la estructura. Entonces, la estructura va sujeto, el verbo to be, ¿verdad? Adjetivo, enough y complement. También tenemos sujeto, el verbo to be. Fíjense bien, es el verbo to be. Cuando estemos haciendo evaluaciones o comparaciones con adjetivos, lo que vamos a estar ocupando es el verbo to be, ¿verdad? Y aquí, fijémonos en la diferencia entre estos dos. Cuando ocupemos enough, se va a poner después del adjetivo. Pero cuando ocupemos to, va a estar antes del adjetivo. ¿Estamos bien ahí? O sea que aquí en estas estructuras vamos a estar viendo más que todo esto, lo que son evaluations. Las estructuras de comparaciones van más adelante. Pero ahorita estas son las estructuras para evaluation. Entonces, cuando vamos a estar ocupando adjetivo con enough, va primero el adjetivo y después va enough. Cuando estemos ocupando adjetivo con tú, va primero tú y después el adjetivo. Sí, son vamos a estar ocupando para ambos el verbo to be. O sea que son como dos distintas formas, una usando enough y otra tú. Exacto. Las estructuras van a ser diferentes dependiendo si usted ocupa enough o si ocupa tú. Okay. El enough es como suficiente y el tú es como demasiado. ¿Verdad? Entonces, now, repeat after me. Apartments aren't big enough for families. Apartments aren't big enough for families. Si se fijan aquí, como está diciendo que no son, se aren't big enough, lo suficientemente grandes. Entonces, esto se podría decir que es una evaluación negativa. Es una evaluación que está diciendo que los apartamentos no son lo suficientemente grandes para las familias. But in El Salvador, now, if you have bought a house, you have noticed that sometimes they are smaller than apartments. No sé si usted alguna vez ha ido a los apartamentos, ya sea de los que están aquí en el Ibu o en Montserrat o en la Ciudad de Mil. Pero esos apartamentos son mucho más grandes que las casas que están haciendo ahorita, de las Margaritas y todo eso. Son más grandes. ¿Verdad? Entonces tienen tres, algunos tienen tres habitaciones grandes y tienen sala y tienen el comedor
y tienen la cocina bastante regular. O sea, es como les digo, es de valorar. Entonces, next. Apartments are too small for pets. Este, ahí depende, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, tiene la costumbre de que va a atender a su mascota solo en el apartamento, sí, ahí lo van a estar. Pero si usted lleva a su mascota, digamos, usted tiene un perro y usted agarra a su perrito a cierta hora a llevarlo a caminar en la mañana y a llevarlo a caminar en la noche, entonces él no se va a sentir mal. Pero si usted lo tiene solo atrapado en un apartamento, sí se va a sentir mal. Bueno, lo mismo sucedería si estuviera en una casa. Now, ¿vieron aquí la diferencia, verdad? Big enough, too small. También podría decir too big. O podría decir small enough, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted esté evaluando, lo que usted esté bien, pero la estructura sí se va a mantener, que si usted ocupa enough, va el adjetivo antes, y si usted ocupa too, va el adjetivo después. Eso sí, que le quede claro. Entonces, esas las vamos a leer, pero lo de la estructura lo vamos a ver más adelante. Repeat after me. Houses aren't as convenient as apartments. Houses are just as convenient as apartments. Esto depende de qué casa esté hablando y de qué apartamento. Porque, por ejemplo, por ahí el joven dijo que esos apartamentos de lugar que yo les decía eran caros, ¿verdad? Y entonces, y sí, con respecto a los apartamentos de la Sacamil, son mucho más caros, ¿verdad? Entonces, en Montserrat, también hay casas que están ahí cerca de los multifamiliares que son mucho más baratas. Bueno, hay gente que todavía las está pagando porque pagan, qué sé yo, como 15 o 20 dólares mensuales, que se quedaron pagándolo como cuando eran colonos y todavía no las han terminado de pagar, ¿verdad? Pero pagan bien poco a comparación de lo que valen ahora las casas, ¿verdad? Entonces, relativo. Y aquí, esto si se fijan, estamos ocupando otra que es as. Y lo pueden ocupar con just o lo pueden ocupar sin just. O sea, lo pueden ocupar as, convenient as, o just as, convenient as. Y se puede ocupar con el verbo en negativo o con el verbo en positivo. Pero siempre, si se dan cuenta, estamos ocupando el verbo to be. ¿Verdad? Entonces, como ahora vamos a hablar sobre los nouns, estábamos hablando de lo que eran adjetivos, entonces, what is a noun? A noun is a word other than a pronoun used to identify any of a class of people, animal, places, things, or abstract idea. Entonces, esto se conoce como common noun. Or to name a particular one of these, proper noun. Entonces, digamos, en mi caso, I am a woman. Eso es common noun. Pero my name is Ruth Elizabeth Hernández. That's my proper noun. Y en el caso de que si yo quisiera cambiar eso por pronombre, entonces como yo soy la que está hablando, sería I, ¿verdad? El quien hace la acción, I.
Entonces, nouns can function in a sentence as a subject, an object, or object of a preposition. Y ejemplos de nombres, está girl, book, aquí se me olvidó poner la coma, love, Mary, Paris. O sea, Mary es proper noun, Paris es proper noun, love is an abstract idea, y los otros son common nouns. ¿Verdad? ¿Estamos bien ahí? Sí, yes. Okay. Entonces, aquí están los nombres que vamos a estar ocupando para comparar lo que son ahorita los apartamentos y las casas. Entonces, repeat after me. Parking spaces. Closet space. Privacy. Bedroom. Garden. Kitchen. Dining room. Living room. Bathroom. Vaya, entonces, si nos fijamos, vaya, póngase en mute, por favor. Vaya, si nos fijamos, tenemos tanto count nouns como non-count nouns, ¿verdad? Porque, por ejemplo, privacy and money son non-count nouns, ¿verdad? Y los parking también. También parking. Y closet space, ¿verdad? Y hay ¿cómo se llama? Lo que son los countdowns. Entonces, ahora, en el caso de los nouns, los verbos que vamos a estar ocupando ya no es el verbo to be, sino que es other than be. Por ejemplo, aquí tenemos have, y entonces para hacerlo negativo ocupamos don't, ¿verdad? Este es el verbo was, ¿verdad? Bueno, tenemos have y was, son los verbos que estamos usando en estos ejemplos, ¿verdad? Y en el caso de la estructura, aquí, a diferencia de los adjetivos, vamos a mantener relativamente la misma posición, con la única diferencia que en uno vamos a ocupar much or many, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, too much or too many. ¿De qué va a depender esto? Si el nombre es contable o si el nombre es no contable. Si el nombre es no contable, vamos a ocupar much. Si el nombre es contable, vamos a ocupar many. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo lo que eran contables y no contables? En la lección pasada. Yes, entonces yes. Ahora, en esta lección, vamos a usar el conocimiento que teníamos de eso, ¿verdad? Pero ahora ya no vamos a estar hablando de tránsito, sino que vamos a estar hablando de comparaciones o evaluaciones de casas y apartamentos. Pero el conocimiento que adquirimos lo vamos a seguir usando. O sea, vamos a seguir usando, cuando estemos hablando de nombres, vamos a ocupar contables, many, y no contables, much. Vaya, entonces, acordémonos que para hacer el negativo, en el caso de los verbos que no son el verbo to be, vamos a ocupar don't. Y tenemos. Now, repeat after me. Apartments
don't have enough parking space. Apartments don't have enough parking space. Okay, thank you. Houses cost too much money. Okay. En este caso, money es más noun, o lo que conocemos como non-fan, ¿verdad? Y tenemos aquí, este ya les dije que este se va a ver más adelante lo que es la estructura, pero como ya lo escribí aquí, lo vamos a leer. Apartments have just. Apartments have just as many nouns. En este caso, aquí tiene que ir room. Discúlpenme. En este caso, ahí tiene que ir room. Le tengo que hacer el cambio. ¿Verdad? Me equivoqué. Apartments have just as many rooms as houses. Apartments don't have as much privacy as houses. Okay. Ahora vamos con el siguiente. Esta es la primera discussion box, donde ustedes van a tener que evaluar su casa o su apartamento, dependiendo de donde usted viva, ¿verdad? Si usted vive en casa o en apartamento, y va a usar lo de los adjetivos y los nombres que ya vimos en los listados de la clase, ¿verdad? Y siguiendo las fórmulas y los ejemplos, ¿verdad? Escriba tantos como usted pueda, ¿verdad? La idea es que usted... practique. Vale, y tenemos aquí. Estos son ejemplos para la discussion box. Siempre siguiendo la fórmula. Y aquí les he puesto las oraciones manteniendo la fórmula. Y por eso va con los colorcitos también. Y entonces lo mismo aquí. Este es con adjetivos, ¿verdad? Este es con adjetivos. Y tenemos subject plus verb to be plus adjective plus enough plus complement. Subject plus verb to be plus to plus adjective plus complement. Entonces, repeat after me. Apartments aren't. Big enough for families. Bueno, relativamente este con esto dicen casi lo mismo, pero fijémonos que aquí ocupa are y aquí dice too small, ¿verdad? Apartments are too small for families. El concepto es el mismo, ¿verdad? No son lo suficientemente grandes, están demasiado pequeñas, ¿verdad? Ahora, esto va con nouns, esto es para nouns. Entonces, subject plus verb to be. No, aquí está, este está equivocado. Solo tiene que ser verb, así como puse aquí. No es verb to be, es solo verb. Entonces, repeat after me. Apartments don't have. Enough parking spaces for people's cars. Houses cost too much money. Houses cost too much money. En Nueva York hasta los apartamentos son caros. Bien, y entonces tenemos el primer knowledge. ¿Verdad? Vamos al primer knowledge check.
Y aquí lo tenemos. Nada, repeat after me. Vaya, esto es de acuerdo al audio del 3.1, ¿verdad? Que ya leímos. ¿Cuál sería el correcto? Miren, hay alguien que tiene problemas ahí con el dispositivo que está usando para hablar. Póngase en o quita el. Me imagino que a veces esto es así. Cuando estos ya están empezando a dañar, dan interferencia. Es mejor ocupar los silencios. Bien. Sigue el ruido. Ok. Bien. Apartments are too small for pets. Esa es la respuesta. ¿Verdad? Too big for pets no sería un problema. Y big enough tampoco sería un problema. Entonces, este sería el problema que escuchamos en el audio. Bien. Which is correct? Apartments isn't comfortable enough for families. Apartments are too comfortable for families. Or David Coñas, read the answer. Which one, teacher? The first one. The second one. Okay. Which is correct? I can't see it very well, but let me see. Apartments aren't. No lo tiene abierto ahí en su computadora. Ah, no. O está con el celular. No, lo estoy viendo en la computadora, pero la presentación que usted tiene y se ve bien borroso, pero. Ay, ya. Sí, trate de abrir en otro browser su. En un segundo lo abro, aquí lo tengo ya. La lección. Perfecto. Así, si no lo tiene ya de un solo lo puede ir. No, ya lo hice. 3.2. Hasta el intermedio, aquí lo tengo ya. 3.2. Ok, ahorita. 3.2. Time for a change. Ok. 3.2. El segundo dice, which is correct? The first one. Apartment isn't comfortable enough for families. The second one, apartments are too comfortable for families. The third one, apartments aren't comfortable enough for families. So it's going to be the third one. Uh-huh. Thank you. Comfortable. Comfortable. Okay, thank you. Comfortable. Important. Okay, comfortable. Okay. No. Number three. Mariana Vega. Okay. Which is correct? Apartment don't have privacy enough. Apartment don't have enough privacy, or apartment have privacy enough is the second one. Apartment don't have enough privacy. No es apartamento, it's apartments. 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 Si te fijas, no lleva. Apartments. Apartments. Okay, thank you. Apartments. Excellent. Now, Gerardo Rivas, the last one. Which is correct? Apartments don't have space enough. Apartments don't have enough space. And the third one, apartments have space enough. The correct is the second. ¿Cuál es la respuesta? Apartments don't have enough space. Thank you. Okay, thank you. Now,
Let's get back to the presentation. Okay. Now, Cristina, could you read, Cristina Mejia, could you read the lesson objective until the first period? Okay. Practice using adjectives and nouns to express comparisons in English. Comparisons. Okay. Comparisons. In English. Mm-hmm. Right. Thank you. Now, Veronica Flores. Ahorita. In this lesson, practice comparing house and apartment to express similarities or differences. Continue. Houses. Houses, okay. Houses and apartments. Excellent. Thank you. Now, Selena. Additionally, learn how to house expression of quantity like just as. Enough or too much. To modify adjectives. Wait. Now, Donnie Osorio. To modify adjectives and nouns. For example, just as comfortable or too few clothes. Okay, thank you. ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? Teacher. No, perfecto. Entonces vamos. compare and express similarities about houses and apartments. Similarities. About houses and apartments. Similarities about your similarities and your neighbor's house. Okay, thank you. Now, Gerardo Rivas. Apartments don't have as much privacy as houses. Houses aren't as convenient as apartments. As apartments. Thank you very much. Now, aquí tenemos lo que, ¿se acuerdan que les dije que después íbamos a ver lo que eran los de los comparisons? Entonces aquí estamos ocupando as and as. Entonces, esto es para usar adjetivos. Vamos a ocupar el verbo to be porque estamos hablando de adjetivos. Now, repeat after me. Convenient. 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 Expensive. Quiet. Vale, entonces ahora vamos con Silvia. Could you read the first sentence, please? Houses aren't as convenient as apartments. Perdón. Okay. Excellent. Now, Mariana Vega. Apartments aren't as expensive as houses. Okay, excellent. Now, Stephanie Pozuelo. ¿Cuál teacher? Apartment number 4. Aren't as quiet as houses. Okay, excellent. Adonai Portillo, the last one.
Okay, teacher, apartments aren't as spacious as houses. Okay, excellent. Thank you very much. Now, si se fijan aquí en la anterior, lo que estábamos haciendo eran comparisons. Entonces, para ver similarities, vamos a utilizarlos de esta forma. Si se fijan, relativamente es lo mismo, ¿verdad? Pero estamos diciendo que son tanto como tal otro, ¿verdad? O sea, no es que uno es mejor que el otro, sino que se parece. Entonces, Abigail Portillo. Houses are just as convenient as apartments. Okay, thank you very much. Now, Katia Melissa. Well, teacher. Apartments expensive? Apartments are as expensive as houses. Okay, thank you. Yanari Cortez. Apartments are as quiet as houses. Excellent. Roberto Avendaño. Roberto Avendaño. Claudia Ramos. Apartments as spacious as houses. So te comiste el are. Apartments are as spacious as houses. Okay, excellent, thank you. Now, entonces, ya vimos lo que son las comparisons con adjectives. Hoy vamos a ver lo que son las comparisons with nouns. Entonces, la forma de usarlo es subject plus verb plus as plus many si es tan noun, much si es non tan noun. Y después as en noun. Vale, si se fijan, les he puesto noun aquí y subject aquí. ¿Se acuerdan que vimos que el nombre podía trabajar como sujeto? El sujeto es el que realiza la acción y puede trabajar como objeto también, que es el que recibe la acción. Entonces, en este caso, el primero, por eso le puse sujeto, pero si se fijan, ambos son verbos, ambos son verbes. ¿Por qué? Porque ambos son nombres, pero uno está como sujeto y el otro va a estar como objeto. Al final. Entonces, Mauricio Garzona. Okay, the second one. Uh-huh. Apartments. Sí, apartments. Okay. Apartments have just as many rooms as houses. Okay. En el caso de este, no es just, sino que just. Just. Como que fuera una O. Just. Uh-huh, just. Apartments have just as many rooms as houses. Okay, thank you. Now, Stevie. Yes, teacher. Apartments don't mm-hmm. have as much privacy as houses. Excellent, thank you. Now, Franklin Hernandez. Franklin Hernandez. Okay. Esperanza Mayen. Apartments don't have as much space as houses. Okay, excellent. And Lilia Guevara, the last one. Okay. Apartments don't have as many windows as houses. Excellent. Entonces esta es la discussion box, ¿verdad? Que tiene que comparar su casa o su apartamento con el de su vecino, dependiendo dónde vive.
Si no lo quiere comparar con el vecino, porque usted nunca lo visita, entonces con algún familiar suyo, la cosa es que usted compare con otra casa diferente a la suya, ¿verdad? Entonces, siempre usando los adjetivos y los nombres que ya vimos, ¿verdad? Que tienen que ver con cosas de casas. Y siguiendo las fórmulas de los ejemplos que ya estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces, aquí tienen dos discussion box para realizar. Y aquí le vuelvo a poner ya las listas como más directo, lo que son los adjetivos. If you want, repeat after me. Comfortable. 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 Convenient. Dangerous. Dark. Bright. Expensive. Cute. Small. Inconvenient. Modern. Noisy. Private. Quiet. Safe. Small. Spacious. Mira, y los nombres. Parking space. Spaces. Money. Closer space. Entonces, hasta ahí quedamos y mañana terminamos la lección 3 con otro, porque hasta aquí ya llegamos con lo que era lo de las casas. Ya lo de mañana va a ser algo diferente. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you for coming. See you tomorrow, teacher. Good night. Thank you. Good night. Have a nice day.